Vengo con el 3, vengo con el 2, vengo con el 1. ¿Y qué es lo que es mi ser? gente? Ahora sí, señores, nadie va a poder con nosotros, con los dominicanos nadie puede. Y venimos eso? como el motorista, con, con los codos pelados. <laughs> Tú sabes que una vez <laughs> iba yo con una rubia, muchachos. Tú sabes, yo estaba en un cabaret y estaba bebiendo y agarro, agarro mi motor y arranco con mi motor loco por ahí, uing, uing, uing loco y me caí loco fua borracho y coño me el motor. y dije, me paro, y digo, coño se me fue el cuero y dice la, la tiba, no papi yo estoy aquí en la sangre estoy aquí atrás estoy aquí atrás venga a recogerme. muy buenas noches damas y caballeros buenos días buenas noches buenos buenas tardes no quiera que nos, nos sintonicen a la hora que nos sintonicen hoy tuvimos una experiencia en vivo que lo que vamos a hacer es a, como quiera le vamos a brindar nuestro contenido eh, parece que la plataforma tiene problemas o el vecino me cambió la clave. El vecino, si me cambiaste la clave, ¡ta madre! Prepárate. ¡ta madre! Prepárate. Sí, ¡ta madre! Ta en madre. estos días, en estos días, te cogí la manguera apretada y te la llevaste otra vez. Me cambia el, 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 la clave del WiFi. Me, me cierra la ventana para que no te, para que no breche al trabajador. Ay, cuidado. Okay. Tú y yo ya no podemos estar juntos, ¿ok? okay. A, a mi lado Federico Hernández hey, mi gente dura y preciosa bueno vuelvo y hago mi introducción HT Federico en Instagram en Facebook en todas las plataformas que ustedes me quieren e inclusive en OnlyFans que todavía hay ¿Tú gratis tú hay OnlyFans todavía es gratis ¿cuál? todavía es gratis ¿el yo no tuyo? el mío sí al contrario tú tienes que pagar para que te vea. sí yo estoy loco por la de, oye yo, yo le voy a regalar 20 dólares a todo el que me dé al, un view a todo el que entre a todo a el que, que me dé un view yo le voy a dar sus 20 dólares y eso, y eso le da para su recarguita como quiera que sea sí para que tú veas cómo era Vida, uno nunca sabe, uno le teme a veces a la modernización o a la globalización. ¿Y tú pero tú supieras que dentro de la molde, molde, ¿cómo que? modernización, eso o? que tú dijiste y la globalización, que esa me sale más fácil. Eh, hay una cosa que yo le he sacado provecho a esta vaina: a qué cosa, a lo embote, a qué, a lo embote en Instagram, a la mentira, o oh, vivir la mentira. Si sí, lo embote en Instagram son buenos, porque mira, los otros días yo no tenía como no cuarto, yo ¿cómo, 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 hoy, ¿cómo todos como todos los días ayer. yo no tengo cuarto todos los días pero sí me di cuenta de que eh, hay forma de tú hacer Instagram como que tú estás en un sitio bacano hashtag porque puedo porque puedo y entonces yo lo único decía que... por el señor oye yo exacto ayer. yo lo único que tenía era una tallota <laughs> un pedacito de salami y, y como cuatro tomaticos sí. Sencillo, Y Sencillo, una cosita sencilla. Y yo me se me ocurrió y dice que diablo, está ahí anda todo el mundo. hoy es domingo, está todo el mundo subiendo fotos. Lo que es que yo agarré mi pedacito de Toyota, le vi. Pero, pero mi tomatico... Pero con tu cara de humildad, Mi, es humilde así, mi está... cara muy humilde pero no, pero cuenta que mi cara no va a salir. Y agarré hice un platico como como cosa bonita. Agarré un poquito de jugo de manzana y lo puse al lado del plato. El jugo y, más, era como, el, el week. como si fuera Wick. Y puse hashtag brunch, lo que pueden. Ok. A todo el mundo. Yo estaba en un restaurante bacano comiéndome unas cositas bacanas. Una pregunta, mi niño. El brunch viene siendo que. La, la, la okay, el brunch. Para pa subir, no. pa subir la comida que no, no es comida, ni desayuno, ni sí, cena. Exacto. Brunch significa que no es ni desayuno, mucho ni comida. Es una, es una cosa en intermedia que se come con mimosa. Mimosa. Mimosa es una pendeja que se inventaron los franceses porque ellos no, ellos se levantan tarde, entonces se ponen eh, entre desayuno y comida, se lo toman con jugo de naranja y champaña. Eso sí. es la mimosa. Ok. Entonces lo que tú haces como yo, como soy probes. Entonces yo me puse a hacer mi cosita y puse. Tú, a hacer, tú lo que puto. <laughs> también, pero tú sabes que tú puedes, tú puedes como quien dice jugar con la mente de la gente, porque Instagram es Pablo bote las redes completas, no 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 las redes, yo te puedo hablar de Instagram como ¿Qué, que, que, que ¿qué gana una persona con, con querer vender una imagen que no tiene y al final de cuentas irse a su habitación y, y decir wow tan, tan feliz que yo me publique oiga, ahorita yo te puedo decir que yo conozco gente gente amigo mío full full pana mío si son amigos son tuyos son amigos no porque no son de más, nadie son míos okay. oye son amigos míos full 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 que ellos pueden subir ellos agarran y se ponen una pinta se tiran una foto van al carro, se llevan una foto saliendo como que van para el carro sí. y agarran y hacen así mismo, buscan la foto más vieja que ellos tengan de donde sea comiendo donde sea y la ponen y hacen un collage le llaman a él. sí en el estado de los estados y lo y, y vienen con el con el famoso porque puedo y me lo merezco es una frase de mujeres sí y bendecida por, por ¿Eh? bendecida por el Señor. Bendecida sí, por <laughs> el Señor. El señor que le pagó para el, el iPhone para sí, poder tener esa sí, foto. Sí. Pero hay muchas personas que. Hashtag yo te, nueva pues, vida. Eh, no, porque soy un, eh, Ay, mamá leona. Ay, mamá leona. Mamá ay, sí. mamá leona. Sola, sola, triunfadora con mi. <laughs> Mam, eh, ¿Cómo que dice? Prodigiosa madre de cuatro. Con cuatro hombres diferentes. Eh, sí, pero tampoco se le puede negar. <laughs> Prodigiosa madre de cuatro, pues ella no más pone a sí mismo. O si no, si, pues, no hizo... soy la dueña del mundo, pero soy hija del dueño. Sí, no, ay, y la, y la madre, la, soy madre leona. Tírame a los lobos y vuelvo liderando la no manada. manada. En usted usted lo que está cogiendo bolfeal. <laughs> ay, señores, las redes sociales van a acabar con este mundo, señores. Llegó la, el señor la bestia, señores. El, es una bomba atómica que tiene en las manos. Muchas cosas se han descubierto, muchas cosas se han aclarado por medio de las redes sociales. Pero, pero gracias a las redes sociales no estamos enterando de mucho embuste. Pero no, siempre han sido... Digo, yo pensé, pensé que tú ibas a decir, no, estamos enterando de muchas noticias. La gente no, piensa... Los míos son embuste, La mí gente lo mío es controversia. Sí, no, lo tuyo es busca pleito a, a lo lo pleito, pleito. a mí me encanta esa vaina. La gente dice que ahora hay más delincuencia que antes, que hay más asesinatos, que hay más todo. ¿Tú crees eso o, o es simplemente que tenemos unos medios de comunicación más asequibles? Si tú supieras que en, en nuestra vida pasada, ¿tú te acuerdas cuando vivíamos en el barrio? En nuestra vida pasada, tú y yo tuvimos una vida pasada. Cuando tú eras pobre. Pero eso fallemos hoy de mañana. <risa> <risa> eso hace mucho. Cuando tú eras pobre, ¿tú te acuerdas que cuando uno estaba en el barrio y el chisme más grande que había era que, que la hija de Fermina salió preñada? preña? ¿Y de quién? De Ramón, el motorista. El motorista, y eso era lo último. Y ella estaba esperando a un tipo que venía de Puerto Rico a buscarla. Sí, un tigre que venía Y salió peña del motorista, y eso era lo más Y tenía un enamorado que estaba montado y no le hizo caso. Por el tuyo personal. Cuidado, si tú estás lavando, tú estás lavando, tu estás lavando problemas Como una historia que No sé, no sé. No, bueno, pues te puedo decir que anteriormente eso era lo más grande. Y no, que el hijo de la doña. Que vendía la bichuela con dulce, porque porque acuérdate que mayormente era con referencia. Le, le, ese le, ese le, salió preso. Le, o le pusieron droga Que le le suena puse, la de él. Que le pusieron droga Y Puso el lo chamaquito lo... se fue a matar si Sí, pero el, el, los chismes eran ahí en el barrio nada más. Eran cosas, pero ahora mismo no se entera. Ahora nos cosas... jodimos, nos jodimos, eh. Mu de, de mundialmente mío. Y muchas veces Los mismos chismes del barrio Uno lo echa para el lado Para poder enterarse De los chismes del barrio Pero de yo te voy una cosa ¿Qué gano yo con saber Que Angelina Jolie Se divorció de Brad Pitt? ¿Qué gano yo con eso A mil kilómetros de distancia? Tema temas de conversación Pero que es que Eso no me aporta nada a mí Nada, oiga, nada en lo absoluto Oiga No quieras tú saber lo Mira, lo mira in Lo influyente que es Pero, Un a hombre a mí, que sabe No, no Porque la palabra inf Influencer La han cogido La han eh, diversificado no, eh, no tengo, bueno han cogido como le da su su esto bebe es. que eso te afloja mm. <laughs> la, han, la han cogido a, a, a su conveniencia, influencer yo pienso en mi castellano ignorante, que un influencer es una persona que, que influenza las buenas cosas, las buenas costumbres que te motiva a hacer algo positivo con sus actos, creo yo, ¿verdad? Espérate, dame un segundo. Mira, mira, mira. Un influencer es que tú quieres decir que es una persona que te ayuda a hacer o a crear un sistema de mentalidad mejor a la persona que tú eres. Creo, creo que es el término. Eh, lo, voy, lo vamos a buscar en, 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 en Wikipedia. Porque ahora mismo, influencer es cualquiera que sale en cualquier ah, video. Pues sí, pero es un problema ahora: que ¿de cuánta maldita influencia nos estamos llevando? ¿Cuánta gente? Mira, hay una, una muchacha que se casó ahí eh, en Dominicana y ella todos los días sube siete y ocho fotos. Y aunque tú no quieras encontrarte, la, te la encuentras en un sitio, te la encuentras en otro. ¿Qué me importa a mí tu boda? ¿Qué me importa? Guarda tu, guarda tu boda como se guardaban antes en un álbum sí, para que tú eso, la veas. Ahora hay que mostrar al mundo que tú te casaste can, cantándote y un artista y el mejor acuérdate club. Acuérdate que muchas de esas supuestas influencias lo que ha hecho un echabaineo, le llaman eso. Pero que, porque entonces... acuérdate, mi boda, mi boda, ella lo que está pensando, fue perfecta, fue hermosa, fue bonita. Tú quisieras una boda como la mía. No, porque tú te casaste en la cárcel, ¿verdad? No, yo no. ¿Quién, oh. ¿quién se casó en la cárcel? <laughs> Digo, tú, y, tú y el precio 40 y no. Eh, muchacho, no, eh, lo, lo, oye, a mí me molesta la barba. Y ya sí. yo me, y a mí me crece. Entonces, otra barba, igual que la mía, me molesta. El... Pero muchas de las mujeres, acuérdate que dentro de la como la vida social y las redes sociales. Las personas se manifiestan y quieren dejar saber su bienestar personal. Y dentro de tu bienestar personal es saber lo feliz que tú eres. Y muchas cosas, muchas cosa, mucha personas desean esa felicidad que tú estás viviendo. Pero y que, quieren tener... Pero, que, como okay. que dice, pero yo creo que el que te sigue eh, bueno, un gran porcentaje te conoce de cerca. ¿Qué tú haces con publicar una foto y que le venden a mí que Federico se compró eh, o, se, o, o está cenando ¿en dónde? En, en el Wardo's. El Waldorf? ¿Dónde es eso? Tú no sabes? Un ignorante. Yo de la frutilla un... de Chichillo, yo no he pasado. Oye, no me pongas muy lejos. Ah, cuando tú vayas a venir aquí, por favor, lee, tira la página para la izquierda. No, 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 Y no, no, la no, la guía no, buscar no, 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 letrar. Porque tú no, puedes venir aquí. no, 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 digo, ¿qué no, el Waldorf? ¿Qué es el Waldorf? Eh... Ay, Dios mío. Señores, no, perdóname, <laughs> perdóname por este, este por no, que no, tiene no, tiene agricultura. no, 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 Tú ve. Ahí sí yo sé. de agricultura, háblame de sembrar plátano para que tú veas. ¿Tú no, veas. no, no, pues cultura, no cultura, 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 agricultura es otra cosa, pendejo. Cultura no es lo que, que hacen uno cuando. No, eso es, es sutura, su, su sutura. Sutura su no rutura? es un, no, un karateka. Pero te ahí, ay, de ay, date, me, quédate ay, ahí. De me de me dejaste leer. Pero te puedo decir que lo bueno de las redes sociales uh. del día de hoy, que es lo que me encanta, que es algo que yo te puedo decir. Ah. Las redes sociales. Te ayudan en tu momento más sana, ¿no? Es decir, en tu momento pero de. ¿Pero a qué ocio. te ayudan? ¿A engañarte? No, momento de ocio. Tú no tienes nada que hacer y tú quieres ver lo que está haciendo el otro. Esto, esto es lo que hacía mucho el colectivo. Ok, no, porque una cosa es que eh, las redes empezaron a, a, a. como con el fin de informarte qué hacen los famosos y qué. qué vida llevaban y eso. para que tú tengas una referencia solamente. Pero ahora, cualquier pelafustán. La poligamia ahora es, es trending. Sí. Sí, ahora tú, tú, tú ves una gente que empieza con una pareja y está con otra al mismo tiempo y los dos son panas y la cosa se ha vuelto se ha vuelto una cosa. ¿eh? Tú sabes que hay una que se llama Swingle. Swing, sí, yo jugado. No, no, fue, eso se llama Swing. swing, Swingle. ¿Cuál es Swingle? Swingle es una modalidad nueva que hay entre parejas que le llaman relaciones abiertas. Oh, como Will Smith y su, su esposa. Eh. Sí, pero yo, lo de lo de y no tiene madre, ¿eh? esa gente. Ellos son ellos son campo abierto para que aterrice cualquier avión. Oye, Dubai es un niño ante esa gente. Esa gente allá aterriza Entonces, le que le des swingers como que somos pareja, pero tú te pasas... Tú hacer... No, los swingers son el tipo de pareja que dicen que, que están de acuerdo con entrar con demás personas, pero mutuamente. Es decir, ok, tú y yo vamos Ahí a un lugar, vamos a intercambiar pareja, pero eso no va a pasar de ahí. ¿Y qué te, qué te garantiza a ti que tú no te a enamorar de esa pareja o te va a... No, porque es bajo el consentimiento de uno. Tú no puedes hacer swinger si tú y tu pareja no están de acuerdo a que van a hacer eso. Eso va a pasar y vuelven para atrás para la casa y no va a, ser, no va a haber problema. No hay intercambio de números, no se habla con la otra la persona. Es solamente el momento, pasó y para atrás. Pero, pero para eso vamos a un cabaret doble. No, es que cabaret doble. Acuérdate que lo cuero amarran. Entonces eso no puede pasar. Y acuérdate que lo que aparece la gente está muy equivocada. Los cabareces de, sí, de nosotros. Un momento, dame, dame un segundo, por favor. Señoras y señores, le voy a hablar la voz de la experiencia. Por favor, aprovechen este momento que esto no se ve todos los días. Es una eminencia. Está hablando de algo que sabe lo que está hablando. Un caballero que pasaba por todos los cabareces del mundo. Y mire, helo aquí. Helo aquí. Okay, los cabaretes... Los la gente está muy equivocada. La gente dice, no, que los cabarets nada más son para, los, para que los hombres vayan a conocer mujeres de la buena vida y gocen No, a ellos hay cabaret tanto para hombres como para, hombre como para la mujeres. La voz de la experiencia. Y en el cabaret tú vas, conoces una muchacha, te ve par de tragos, la muchacha te hace ojito bonito, tú le pagas un trago y habla contigo. Porque muchas veces el que va a cabaret o va a un bar o va a un gogo, -go, lo que va... ¿Gogo? Con, sí, aquí en, el, en Estados Unidos le llaman gogo. -go. Gogo o gogo. -go. Gogo, como Goku. tú quieras, ponle el acento donde dé tu maldita gana. Allá. Allá, allá, allá. hacia arriba. Allá, allá. Siempre, eh, en el patio de atrás. En, en el patio de atrás. En el behind. El, esas son personas que tienen necesidad mm -hmm. de conversar con X persona, de decirle su problema. La otra persona no lo habla, pero por una remuneración, un dinero, una cosa. Pero el cabaret tiene su. Como que dice su uno, dos, tú me hablas, yo te pago un trago, seguimos haciendo coro. Al momento que ya yo no te pague el trago, ya tú me sueltes más. No, porque tú estás, eh, yo sé que eh, tú terminaste de, de madurar tu juventud aquí en los Estados Unidos. ¿Verdad? ¿Eh? Tú, tú viniste joven aquí, ¿verdad? Sí, yo vine jovencito, yo vine con 21 años peleado. 21 años todavía, Entonces, Que son 47 bueno, de una gente normal. Bueno, ya, tú, con 21 peleado. 21, no, porque acuérdense, no, yo le voy a decir una cosa, señores. Eh, juventud que me escucha Atención, la voz de la experiencia va a hablar de los cabareces Hoy este es un tema bien eh, delicado Este tema, este Este programa lo vamos a Tú me vas a coger de ejemplo para no, todos los no, temas No, no, lo vamos a, leer, a linkear. No, no todo el mundo va a tener acceso a este programa, ok Esto es algo eh, ¿Cómo le digo? Clandestino Quien le llegue el link va a ser afortunado Hable de los cabareces Ok, Juventud que me escucha Si usted se cree que es una persona fea una persona que no tiene ningún tipo de atractivo hacia su contrario. Es decir, usted hombre, a las mujeres. Si es mujer, a los hombres. Si usted pájaro, a lo que le guste. Si es leviana, ok. Hay otra cosa ahora que le llaman sexual, que eso le mete mano hasta lo, hasta lo que ladre. No importa. Pero dentro de su juventud, love is love. si dentro de su 18 a los 25, usted no cumplió la mayoría de pendejas y fantasías que le cruzan por la cabeza y usted siente que le falta cosas por hacer, no lo quiera hacer ya después que usted tiene una pareja formal después de los 25. O sea, como de... que quemas tu etapa antes de... Sí, exactamente, lo que le llaman quemar las etapas. Tú sabes que, incluso, me, incluso me que te interrumpa, eso pasa mucho con estos viejos decrépitos que... Ay, una... los cuarentones. No, no yo le voy a darle más, vale los sesentones. Es que los sesentones son muy específicos. No, lo que pasa es que cuando digo viejos crepito, son viejos que pasaron su juventud con una pareja, eh, desde abajo, luchando, luchando los dos juntos, eh, ahorrando, rompiéndose el lomo. Cuando llega a un nivel, cierto nivel económico y de edad, que la señora entra en lo que es su eh, menopausa. Aquí vamos a hablar abiertamente. Sabe que disminuye el deseo sexual, el, el, la mujer se siente con problemas, pero el hombre que no está preparado para aceptar la menopausa en la mujer, prepara a ese hombre. Sí. Lea, lea, infórmese sobre la menopausa para que y su matrimonio para que su matrimonio no sea un fracaso cuando le llegue esa edad. ¿Qué pasa? Cuando el hombre llega a esa edad que no se, que no se informa, eh, tienden al divorcio. La mayoría de los divorcios eh, eh, comprende desde uh, el primer año a los, a los cuatro y el de cuando tienen 25 en adelante, según la edad. Según la edad, o sea, sí. O me entiendo. Bueno. Entonces, ¿qué pasa? Cuando le llega menos pausa a una señora, a una joven, a una mujer, perdón, con un esposo de tantos y tantos años, el hombre eh, se aprovecha de esa debilidad sexual que tiene la mujer, sale a la calle. Hacerse, hacer el ridículo. Hacer el ridículo, eso es lo peor. De a momento. buscar muchachitas, creen que se están comiendo. Llegan a la discoteca con una, con una niña agarrada de brazo y creen que se están comiendo. Como todo el mundo me está mirando, wow, mira cómo todo el mundo mm -hmm. me mira. Mira esta máquina Caballero, que va a los Se están burlando de usted. Se están burlando de usted. Usted es un viejo. De Decrépito, de que porque tiene dos pesos, cree, y con esa barriga. Y con ese miembro que no se le para ya, que tiene Ey, que volverse patilla. Eh, sí, patilla. Entiende, esa muchacha. Usted hey, sabe que esa muchacha está con usted por su dinero, que usted lo sabe. Es lo peor. Ubíquese. Ubíquese en tiempo y espacio. Pero, ok, volviendo a la vaina. Señores, juventud que me escucha. Ya que usted no pudo tener tiempo. ¿Tú te que... mandas a la juventud a que vayan a hablar? No, no, el no, no, el... no, que vayan que entiendan. En no? No, 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 no sé eso que es de frenado. Que la juventud que, ok, si usted no pudo quemar las etapas como usted como usted siente que quiere pasar, ya que tiene su pareja formal, que, lo, que usted sabe que ya esa es su pareja que, que está con usted, lo conoce, sabe cómo es. Y usted tiene esos deseos extra, comuníquelo. A la pareja. A la pareja. No se ponga de loco a inventar por afuera porque va a terminar. En una pendejada, se va a tecabar su matrimonio, se va a poner a inventar con, con, sí, con, con chamaquitos. Mucha, muchas veces. Que usted lo que tapa tiene deseo de hacer cualquier cosa. Oiga, comuníquelo a su pareja. Su pareja lo va. Si es si una persona que lo ama y lo quiere. Entonces también dar un consejo a las mujeres que cuando No, su, la, su, la mujer, la que mujer. Su, perdón, es que la perdón, mujer su, es un poquito más complicada No, pero perdón, a lo que me quiero, a lo que me quiero referir, eh, a recomendar a las féminas que cuando su esposo. Le pida o su pareja le pida ciertas cosas, ya sea en el ámbito del sexo, en la vida, en, lo, lo, en los cambios físicos, que lo complaca, porque quizás es un, un fetiche o algo que él quiere hacer. Exacto. Y ella no lo hace. ¿Y qué hace él? Tiene lo que va buscarlo. A buscar para fuera. Por fuera. Pero entonces, ahí es donde yo vuelvo y le digo a sí mismo: ya que usted se lo comunica a su pareja, lo habla y, y en verdad llegan a un mutuo acuerdo, la persona como pareja, como, como entendimiento. Ya se acaba, como quien dice, esa restricción y la, y, e inclusive tal, se compenetran más. Yo siempre he dicho que eh, lo que tú estás hablando de que el, la juventud no puede eh, desesperarse, o sea, hay que quemar la tapa, hay que quemar la tapa definitivamente. Eh, no es que usted, si usted tiene la dicha de encontrar la, su pareja a temprana edad, que usted sabe que vale la pena luchar y que usted se quiere quedar con ella hasta el final, uno nunca comienza una relación en serio. Todas las relaciones, El que me diga que comienza si una relación en serio, me está dando mentira, ya lo porque sea hombre o sea mujer, uno siempre empieza vamos a probar, vamos a ver qué tal, si somos compatibles, la vamos para adelante. Pero uno nunca la comienza en serio. Pero cuando usted consigue la persona indicada que usted cree que tiene posibilidades, un futuro de formar una familia, no la deje ir. Pero como le digo una cosa, le digo la otra. Si usted está con una loca vieja o con un loco viejo que usted sabe que no va para parte, Suelte. la gente no cambia. El que es malo de fábrica, viene malo de fábrica. Viene dañado. Una mucho. cosa es ser malo, otra cosa es quizás eh, poca experiencia, usted va creciendo junto como pareja. Pero si usted se consigue una loca vieja en la calle o un maldito loco en la calle, eh, usted no lo va a arreglar. Usted no va, usted no es quien para arreglar a esta persona. Deje lo que ese siga brincando. Usted, usted por ejemplo, busque una persona que vaya a su nivel, tanto. Eh, Académico o religioso o, o de hasta de edad, me imagino sí, yo, ¿verdad? Para, bueno, sí, to, to, ahí to, todos son juntos. variantes, son de, para crecer juntos. Porque para crecer juntos ni siquiera tú tienes que tener la misma edad, sino de, el tipo de mentalidad que tienes que crecer cada uno. Sí, crecer como pareja. Como, le, le, como te puedo explicar? Ellos hay parejas que yo conozco y tengo experiencia de amistades, que, bueno, te puedo decir, yo tengo 37 años y dentro de mis 37 años, vuelvo y te lo repito. Te 37 años. 37. mira Tú estás acabado, loco. ¿Y a ti qué te pasó? Diablo. Dentro de mis 37 años he conocido. ¿37 años? Pero va, va a seguir. Perdón, perdón. Dentro de mis 37 años he conocido todo tipo de parejas, he tenido todo tipo de amistades. Y te puedo decir que dentro de mi persona, yo me he relacionado mayormente con personas mayores que yo, dentro de lo que se llaman amistades. A mí me encanta tener amistades mayores que yo. Porque siempre digo que yo aprendo de ellos. Y si hay algo que yo te puedo decir que yo he aprendido de ello es si usted tiene comunicación y habla y si y se sabe expresar y la otra persona no le escucha aunque no esté de acuerdo con lo que usted está diciendo. Te está dando la oportunidad de que tú hables. Si al momento que usted no tiene pues, e esa facilidad de poder expresar lo que usted lo que usted siente, lo que lo, o lo que tiene o, lo, o el deseo que tiene, la cosa va mal. Tú sabes que una experiencia particular, en mi caso, mi caso yo siempre cuando ahora que tú tocas ese punto Recuerdo que... Yo, yo no, digo, no he tocado ningún punto. El punto... El, no, no. Yo no he tocado punto, ningún punto. El punto no, no. H. No, no. 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 O de, ¿Por qué va la H? Eso no. ¿O el no, otro? No. Ok. El no. punto W. <laughs> Tampoco. Ese es peor de todo. Yo le digo a, a... A la persona a veces. Con las personas que están... Eh, que son... Me conocen. y Están más cerca de mí. Que yo... Traté... O oh, no, no traté. Perdón. Lo hice sin querer... Queriendo. Me el chavo. Yo... Brinqué una etapa de mi vida... Que gracias a Dios es muy, es muy bonita, pero me refiero. Cuando yo tenía unos 3, 14, 13 años, mi hermano vino aquí a Estados Unidos. Yo me quedé en la casa como el, el varón de la casa. Ese vacío de mi hermano irse me afectó mucho porque éramos bien, bien unidos. Entonces yo brinqué la etapa de, tineye, de niño, ¿verdad? fui niño, adolescente. Adulto. Al hombre de la casa. No hombre de la casa, sino una, ya un, un, una juventud. Eh, esa loquera de que 17 años, 17 años, que vamos a hacer diablura, que vamos a probar esto, que vamos a esto. No, yo siempre fui contento, alegre, discotequé, hice bellaquería, te, te, lo que, todo lo que una juventud hace. Pero hay una pequeña. Eh, eh, un, un pequeño lapso que tú sabes que el, el, la, ju la juventud se desacata. ¿Qué decir que? Dentro de la casa se desacata, puede ser un mes o dos meses o tres meses. El desacato, cuando hablo de desacato, es que se pone es rebelde. A mí, esa etapa no me llegó. Yo brinqué de 16 a 22 años en cuanto a la madurez. Tenía uh -huh. siempre amigos, como tú dices, más viejos que yo, todo el tiempo, novias más viejas que yo. No, vieja, 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 estoy hablando que me llevaban dos, No, no, años. mayoría, mayormente seis, siete años. Me convertí, años. no, 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 hasta tres años, dos años. Incluso mis exparejas han sido eh, eh, más, más adulta que yo. Me convertí. No, pero tú un jun, un eh, ¿Un un, un eh, que tú tienes. No, eh, no, bro, eh, no, necesito. tú la vas a visitar, eh. Cállate, cállate, estúpido. Un me, conver, me convertí, me yo me convertí, como quien dice, en uno, en uno de los de los viejos jóvenes del grupo, pero no te este viejo aburrido que, que, que se siente una esquina que no, 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 yo hace la cosa, pero lo con prigilio, como dice Antonia, con prigilio ¿Prigilio? ¿Quién es prigilio? Prigilio es eh, en español es como con carácter ¿Carácter? Ok entiende Con vergüenza, o sea, tú no vas a... sabes porque... que prigilio es un nombre? Vigilio un nombre, Ajá, Vigilio Baez, mi hermano Entonces, El mío, como, como esa etapa la volé la salté, mejor dicho, para que para que se entienda a lo que no entiende la palabra en, en, en español. La salté, no le extrañé. No le extrañé que digo, ah, que no pude disfrutar, mi juventud de loco, que yo me iba de la c, que es rebelde, que, se... que duraba cinco días en la calle, que no, no. Nah. No, no, no. A mí mi, mi papá me la me la sacó de la, de la, del ¿no? del cráneo, con una pescosada que me dio. Mm, me muy, dijo, muy buena que ah, me... son. Sí, ah, buena. Una, una sola me dio. ¿Te resetean. Una sola me dio, me, me desencajó ese cerebro de ahí para acá yo nunca he pensado bien en ese oído, yo tengo en ese oído un concierto de grillos que todavía al día de hoy, tengo una sinfónica ahí cantándome. Que son buenas, porque de te acuerdas. Sí, de que una vez con 16 años, 16, 16 años, yo me, me le paré a mi papá y le se puso el pecho, y digo, ¿qué fue? Aquí somos dos hombres. te reseteó Hom, Hombre, ¿verdad? Ver. Hombre, H-O-M-B-R-E, ¿verdad? Sí. En la E, antes de venir a la E, ¡Van! Me cambió, me cambió el sentido el sistema. Me, Te dio, el window. me dio una trompada ese hombre en el pecho. Que yo dije, señor, eh, un lego, una... <laughs> una cabeza. Apiádate de este cuerpo, señor, en tus manos comiendo un espíritu. Mi papá tiene, <laughs> mi papá es como yo, así, mi papá tiene seis pies. Era así en ese momento. En ese año. ¿Qué tenía es ese hombre? Yo era una. Ese, o sea, es un macho de hombre. Eh, Tú no. Yo en, hey, ¿qué pasó? Sí. Yo en ese tiempo era flaco, bonito, mucho pelo. ¿Dónde? Como, como estoy ahora, así. En la barba. Cuando eso pasó, me cuadró. ¡Pum! Que, que me dio en la caja del pecho, en la caja torácica Sí, exacto. En el cuajo, lo que le llamo el cuajo, ¿ok? Sí, ese, ese, en esa, el cuajo. En el, port, en el porta el catarro ahí. Eh. ¡Bum! <laughs> Al suelo. mí me héchame aire ahí. Y voy yo, no, déjamelo, déjamelo. Oye, a mí déjamelo. Pero eso sí, cuando me paré, me paré de ahí, me dio otra trompada. Digo, contigo no se puede, contigo no se puede. Contigo no se puede. No puede. Dos trompadas que de ese, di, de ese día yo voté el tiempo. Boté el tiempo. Boté las amistades, las malas amistades, eso que, que, que me que se vendían de amigo. Sí, no, no, no. Y no eran mis amigos. Acuérdate que las reales amistades. Como dicen a, a destiempo, las la que perduran, las que son continuas, son aquellas mitades que tú puedes pasar hasta nueve años, hasta nueve meses, un año y dos años sin saber de ellos. Pero hay un día que tú dices, déjame llamar. Sí. Y tú le dices, mi loco, te dices, mi hermano, y tú puedes hablar con ellos en ocho meses, un año, dos años que tú no supiste de ellos. Tú puedes hablarlo en tres horas. Sí, yo tengo bastantes amigos que saben quiénes son, que no lo voy a mencionar porque no quisiera controversia con los demás, porque si se me queda uno, después tú vas a ver va a haber problemas. Pero claro. automáticamente duramos un año sin hablar, nos llamamos y el tiempo como que se vuelve otra vez. Se resetea y sí. llega como quien dice al día en fecha. Pero para no, Federico, desviando del tema, juventud. Dice José Narosky, escritor chileno: la juventud es tan linda. Lástima que esté en tan malas manos. Uh -huh. Hoy en día la, la, el, el deterioro de la juventud eh, creo creo que en su gran mayoría viene por el descuido de los padres, por el dejarlo así, por el ya es, él es un hombre, la complacencia, ya le que sabe, ya yo no puedo con él, Mentira, coño del diablo. Mentira coño del diablo. Su hijo, su hijo, sus hijos, hijas, esa es su tarea de la vida, de vida. Es una pelea que se lleva día a día. Exactamente. El día que usted renuncie y le diga, muchacho, haz lo que tú quieras, que ya que ya yo no, no, no puedo contigo, ese día le va a coger más fuerza. Pero El, que, el eh, amor todo lo puede. Como dicen, el día que usted se retira de la crianza de su hijo, el hijo le pasa por encima. Sí. Uno nunca deja de criar a sus hijos, no importa qué edad tenga. Te lo te puedo decir yo, que tengo unos padres que hasta el sol de hoy, día tras día, cada vez que yo hablo con ellos, los llamo, los llamo diario, o ellos me llaman a mí. Y el día que ellos me llaman a mí, me dice así mismo, mira, tú tienes tres días que no me llamas. Eso me está enseñando a mí, que eso lo tengo yo hacer con mi hija. Sí. Y es decir, que la comunicación entre padre e hijo nunca puede parar. Y eso que yo conozco de, de padre e hijo que se ponen enemigos y eso esa es la estupidez más grande que hay. Si usted no se comunica con su hijo y con su hija, lo va a hacer otro y de qué manera? De la peor. Y le va a decir, eh, mi papá también igual que el tuyo que no, me, que no me hace caso. Mi mamá también le no yo hago lo que yo quiero porque mi mamá no te en mí. Entonces qué va a pasar si usted no le habla, otro le va a hablar y le va a hablar del vacío que tiene el otro. Exactamente. Y si sí, las amistades, las malas amistades dañan a la gente. No crea de que, 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 no, que no se daña. Sí, el que anda con cojo al año cojea, uh -huh. Porque si su hijo tiene una mala amistad o su hija y usted se lo permite o no, no se lo permite, porque ya llega un momento en que ellos deciden, es hablando que usted tiene que demostrarle por qué esa persona, usted no lo ve como una buena amistad o con un futuro. ¿Por qué no lo ve? Llega un momento cuando uno es joven no acepta eso. No. Mi mamá, mi mamá sí jode. Mi mamá no sabe que ese chamaco es bacano. Que mi mamá quiere mi mamá que esa jeva. Mi mamá me decía, esa muchacha no es para ti. Y yo, mami, pero no es para ti. No, una pero persona. Mira, una mala influencia. Un Cromo. Una, una, una mamá más chula. Pero no es para ti. Pero, mami, pero no es para ti. Está bien, yo no hacía caso. Hasta que me hicieron mal hecho. Chach. Y dice, mami, tenía razón. Y la muchacha, tenía razón. Es el ojo clínico de los, de los padres, de Exacto. los adultos, fruto de la experiencia. Exacto. Porque acuérdense que nadie te dice a sí mismo, no camines por ahí que te va a tropezar, porque la cosa es que ya él trompezó. Ya tropezó, ya tropezó. La juventud hoy en día, eh, eh, hay, 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 yo recuerdo, no, no nos estamos vendiendo como los mejores, nosotros somos dos hombres ya, dos hombres adultos. Gracias a Dios. Tuvimos nuestros errores, como todos, como todos. Pero sí, como dice Federico aquí, eh, hubo algo que hizo la diferencia: los valores de la familia. Sí. Una familia con valores. Eh, Padre mano dura. Sí, mi papá era. Mi papá era guardia, marino. ¿Y ¿Qué tú me dejas Papá me daba, me daba una pela a mí con el, con, la, con la correa del, 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 del con El porta el, 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 Sí, el porta revolver. ¿Cómo se llama eso? Una, una correa ancha que usaban los marinos mm -hmm. No, los marinos usan un, un tipo. Un cinturón. Por, un cinturón, cuero, pero, es, eh, pero no, es de cuero, es, que tiene tres hoyitos. entonces Va completo. Te ve que te dieron con ese. Con ese, a mí me dieron con eso, me dieron con de todo, porque acuérdate, yo vengo de una familia militar desde los 14 años, que, wow. cuando, que a mí me incluyeron en, la, en el ejército la desde, la los, desde los 14 años, porque yo no era una muy buena persona. Sí. Entonces, para formar la persona que soy el día de hoy, es en base a mi familia. Tanto porque es un trabajo en conjunto, tanto los hermanos de mi papá, mi papá, los hermanos de mi mamá, mi mamá, es completo. Como siempre, aquí hay un dicho en, en los americanos que dice que para criar un niño no se necesita un padre y una madre, se necesita un pueblo completo. Es decir, le llaman un town, como donde tú te crías. Si donde tú te crías, las personas tienen valores y saben cómo manejar todos los niños, todos los niños que van a creer bajo esa comunidad van a salir buenos porque la comunidad completa está unida. Y la comunidad completa vela por, lo, por, por el nivel que se van a criar los nenes. Siempre el niño del barrio es hijo de todos. El niño del barrio es hijo de todos, pero como te vuelvo y te digo, tanto el hijo de todos, porque yo te puedo decir, yo fui criado en una, en una familia donde a mí se me enviaba de un barrio a tres barrios más para adelante. Para yo tenía que ir caminando, pero de mi, mi madre llamaba a los vecinos de, de, lo, de, la, de los barrios siguientes. Vieron Pasa Federico por ahí. Sí, sí. ya pasó por aquí. Oh, ya salieron de la escuela. Oh, el hijo suyo va para allá. Pero es una comunidad completa criando un, un bienestar a todos a, a, todos, todos, a todos. a todos. Ellos no solamente velan por los hijos de ellos, sino que todos los niños están bajo una eh, comunidad mira, tú has acertado en el, en el clavo como decimos en Santo Domingo y en los países latinos eh, en, en mi barrio en mi barrio, le agradezco inmensamente, inmensamente a todos aquellos padres que fueron mis padres y los padres, y mi padre que también en su momento fue padre de los demás niños nosotros nacimos en una, un pequeño barrio, humilde, pobre y pero, pero feliz nosotros éramos un eh, alrededor de algunas 30 casas porque nosotros nos mudamos a un lugar que no había, no, fue, no era un residencial, no era un edificio, era un barrio en crecimiento. Una comunidad. De que se mudaba ahí, era desde de pequeño, o sea, eh, sacrificio, compré solar y subiéndolo poco a poco, tú sabes, era sí. construyendo el barrio que era los mameyes. Hoy, gracias a Dios, le doy, le doy gracias a Don Naranjo, que ya no está con nosotros, Don, Manolo, don Manuel también, que tampoco está con nosotros, Samuel. Chelo, que se, se está vivo eh, Pedro Rafael Sibao, eh, que no está con nosotros eh, ¿qué más? Jesús María, que está, que está viva en la de mi casa El Ramón todos los vecinos que en, en, un, en un momento fueron mis padres y que hoy porque cuando tú salías a la calle tú temías porque no solamente era tu papá, era que todos los hombres del barrio eran tus padres. Exacto te protegían. Claro, había unos un ojito de la semilla sí, que... y padres que eran irresponsables, que no le importaba lo que sus hijos hacían. Pero si, si, como tú dijiste, si en el barrio había una unidad, todos los padres. A mí me daban una pela en la calle, cualquier señor de eso yo mencioné, y yo llevaba a mi casa y no podía decirlo. No, porque yo iba a decir, ¿qué hiciste? No, yo me quedaba callado, porque si el papi que, que, que Naranjo me dio una pela, me daba otra pela. Y después iba, Naranjo, muy bien, no tenías que decirme lo, 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 que, lo que él hizo. Qué lindo era así, ¿eh? Pero hoy, los mismos hijos de esas personas son gente y somos, porque me considero, gracias a Dios, orgullosamente, gente de valor, hombres Exacto. y mujeres de bien. Estoy hablando de, de Altaracita, de Chelín, Manuelcito, Charo, Henry, el de, de Chelo, Henry, el de, el de la el de Doña Henry y Miguel, Javelito. Eh, Moncito, los hijos de, de de Balbuena, todos los muchachos que eran del barrio, que los papás le daban esa autoridad al vecino, ese vecino, ese como su hijo, uh -huh. te protegían igual, idénticamente como si tú fueras hijo de ellos. Porque yo le dolía ver que a ti te pasara algo, porque ellos de verdad velaban por tu futuro, y conocían a tu padre, y no tanto eso, sino que cada vecino se sentía como que eran el familiar más, eh, bueno, el vecino es el más familiar más cercano que tú tienes. Okay. Sí. Y ellos pensaban así mismo, pero para que no le pase eso al hijo de él, yo tampoco quiero que me le pase el mío. Como yo probé a proteger el de él, él va a proteger el mío. Y así mismo, como tú dices, tenían la autoridad de corregirte o llamarte la atención o muchas veces de ayudarte. Sí, claro. Eh, a la nueva generación, a los millennials, ¿qué se dice. Millennium, sí. Millennials. Nosotros estamos hablando de un tema que ustedes no van a entender en su puta vida, créame. Porque usted no se lo va a meter en la cabeza. Como un vecino de al lado me va a dar una pelo, me va a castigar, sino a mi papá. Pero por gestos como esto es que nosotros hemos eh, llegado a ser mejor persona. Créame, no, no lo, no lo van a entender. Nosotros fuimos la generación que decía, perdón, discúlpeme, permiso. Por favor. Por favor, puedo ir a tal sitio. Vengo a las 10 y llegaba a las 10 quiero esto pero me lo me lo tengo que ganar me permite pasar de, voy pa, a pasar oh, muchísimas gracias voy a juntar voy a, a juntar. para una bicicleta sea trabajando haciendo trabajo minoritario de niño que no era abuso, explotación infantil no no sino puedo. usted limpiaba zapatos que eso no era, eso no, era, eso, no era, eso no era un crimen pero vende helado vende lado. Casa. Vende palomitas sí. maíz, vende periódicos, como, como, como lo hice yo, lo hizo Ale, lo hizo eh, eh, mi hermano Raldi, Mayella, Johnny. Eh, ¿Qué hacemos nosotros? Cuidábamos carros. Cuando en mi casa había... Lavábamos carros. Lavábamos carros para conseguir el, 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 lo que queríamos. Hoy no. Hoy usted se sienta con la, la pena arriba del mueble y dice: Yo quiero un PlayStation. Limpiaba azotea Sí, el patio todos los días, ganarse ganarse lo que usted quiere. No es ganarse de que los premios, sino que su responsabilidad era, usted lleva a la escuela, primero a la escuela. Usted no podía ir a quemarse en la escuela porque usted no hace más nada que eso. No, que estudiar. Estudiar. A usted aquí se le da tres comida porque usted estudie. Exacto. Usted no puede venir aquí y decir que está bien que no que tú, no que tú vas a ser un, un Albernéster. No. Pero usted tampoco va a venir y decir que quemado de toda la materia. Tú puedes ser malo en matemáticas pero en la demás materia usted tiene que resolver. Pero claro. Y hoy en día, los milenios, la juventud de ahora, no, nunca van a entender eso. Qué lamentable que se, que se perdió eso. Que, que le duele a uno ver como muchachito inteligente, muchacho que tiene un futuro, muchacho que se le da la oportunidad. Tanto en este país, porque en el país de nosotros hay que fajarse y matarse para, que, para conseguir una bequita. Sí. Una bequita, no es ni siquiera una beca full, una bequita. Que, que los papás tuyos se van a matar para poder pagar el extra de una buena escuela de estudio. Y aquí hay niños que tienen la oportunidad, tienen la sapiencia, tienen el cerebro, son inteligentes, pero no les da la gana. No le da la gana y muchas veces los padres somos responsables de que, de a dónde llegan los hijos. ¿Por qué? Porque yo pregunto, no es que nos vamos a seguir criando con el viejo modo superandi de aquellos tiempos, de, del galletón y de, la, y de la pela y de la cinta ahí. No. No va, no va a ser así. Pero créame, que si algo resultó para que nosotros hoy fuese, se, seamos hombres de bien, fueron las consecuencias de tus actos. Tengo, y yo tengo la prueba si yo me quito la gorra, muchacho. Yo, pero yo parezco. Yo tengo partido, yo, yo tengo partido en esta no, cabeza. Pero, que no, pero pero, pero 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 tú no te puedes comparar conmigo. Yo parezco una pelota de béisbol, de tanta <laughs> cicatrices que tengo. En lo que me caí, en lo que me dieron, yo fui. El, ah, no, las mías son personales. Mi no, mamá no, me partió si sí, no. No, 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 Yo soy, yo fui un tipo afortunado, porque yo, yo, mi mamá siempre trabajó en la calle vendiendo eh, cuadros y espejos y eso, mi papá fue también militar. Entonces, al criarnos, eh, nosotros siempre eh, te, tuvimos una ayuda de, de primas y tías que venían de, de, venían del, del, del campo, ya sea, a ayudarnos. Uh -huh. Mi papá siempre tuvo una estrategia, yo te ayudo, te traigo del campo, estudia, eh, cuídame a los muchachos, cocíname. Yo tuve más de cinco o seis madres que hoy a todas les mando un besote inmenso. Mercedita, Magali, Plácida, Dora, Janeri, eh, oh, todas todas las que pasaron por mi casa que hoy, que hoy saben que el amor que le tengo, cada fuetazo, cada correazo, cada palo que me dieron, que me traían de la Avenida España por la oreja hasta la casa, de la, del malecón a la y oreja. Sentido, yo me iba con 12 de años a bañarme en el mar. Ya. Yeah. A tirarme, uh, Y allá, ¿eh? O a comer almendra. Yo te libre. Entonces. Cada, cada fuetazo que usted le, le, le dio a un, a un joven aquellos tiempos, claro, venía, porque también hay diferencia. Yo te castigo, pero yo tengo que predicar con el ejemplo. Claro, no, porque todo, todo eso venía con un ejemplo, porque venía con una formación más fuerte de la, la que estaban queriendo a uno. No, me, me explico. Yo te voy a castigar porque, porque usted llegó tarde, pero el, mi papá llegaba a las 4 de la mañana bebiendo. Entonces. Sí, pero el adulto... El... No, 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 no. Esto, un ejemplo. Mi papá nunca llegó a mi casa a las cuatro de la mañana. Oh, no. Nunca. O sea, mi papá nunca llegó llegó borracho de que, o de que levantar la mano a mi mamá. No. Nunca en la no, vida. Nunca, nunca. Entonces, eso, eso fue lo que yo vi. Y eso es lo que mis hijos están viendo ahora. El ejemplo. El ejemplo. Mira, mi mamá no fue mujer y que está metida y que en, en, en coro y bebiendo y, y gozando y los muchachos sin comer en la casa o en el moco No, no. Entonces, cada acción trae una reacción juventud lamentablemente tan linda que hay, es y tan, tan mala mano que está, Federico mi hermano mis niños, esto fue el programa del día de hoy eh, lo quiero pila recuerde que no pueden seguir en Sin Vaselina Show eh, prontamente estaremos eh, siguiendo transmitiendo, disculpen por la falla técnica que tuvimos el día de hoy pero el programa de hoy, como quien dice, lo que le llamo backstage, no ha salido muchísimo mejor que lo que sí, teníamos planeado. Casi sí, mismo, ¿eh? Uno sabe para quién trabaja, el que se va a joder se tira de cabeza y se rompe la narga. Pero aquí estamos entregando como quiera al 100%. El, el, la plataforma hoy nos traicionó en vivo, pero creo, como dice Federico, que fue más fructífero esta conversación fuera del aire, porque. Nos, me, me sentí. Te eh, sientes más librecito, te sientes más librecito. Sí, eh. sí pero no, es que, es que hay, hay, a veces hay temas que tú lo, lo explicas y la gente dice, no, eso es mentira, pero los que me conocen, que nos siguen aquí en esta página, saben que nosotros no estamos inventando nada, igual que igual que el, el que conoce a Federico. Sí. Que le estamos hablando, estamos hablando de ejemplos palpables, que no. quizás este video, perdóname que te interrumpa, pero. lo van a ver en 10 años y se van a decir, ¿estas te están hablando en qué idioma? Eh? Exacto. Porque. ellos van a entender lo, lo el proceso de vida que lleva cada persona y te lo puedo decir desde ahora y me disculpan aquellos que no van a entender esto cada tropezón que tú tienes en la vida lleva una reacción y una enseñanza usted puede comer carne y macarse la lengua pero el siguiente momento que usted coma carne va a tener cuidado de no volverse a la marcar. Entonces, cada cosa que usted va a hacer en la vida, le trae una enseñanza. Póngale atención, aprenda de ella y enséñele a los que vienen detrás de usted para que eso sea ley de vida. Damas y caballeros, hasta aquí nuestro programa hoy. Muchas bendiciones, cuídense mucho, hagan bien, o miren a quien. Hagan lo que hagan, recuerden que sean felices, que como quiera van a hablar. Se nos queda mucho y Dios los bendiga. Amén. Hehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehe <laughs>